Como ya se sabe, uno de los éxitos más reconocidos a nivel mundial por resaltar la cultura y tradición mexicana del Día de Muertos fue la producción de la película Coco de Disney Pixar. Pero ¿cuáles fueron los pueblos del país azteca que atrajeron las miradas de los realizadores de la cinta? A continuación nos transportaremos a algunos de ellos. Paracho, Michoacán. Este lugar es reconocido como la capital de la guitarra, instrumento principal del personaje Miguel, al momento de hacer contacto con el inframundo y asimismo descubrir sus antepasados. Actualmente es una guitarra gigante la que le da la bienvenida a cientos de sus turistas al lugar. El cuidado, mantenimiento y empeño que ponen cada uno de los habitantes sobre las tumbas de sus difuntos es el principal atractivo de Tzintzuntzan, Michoacán. Se dice que este día es el más importante del año en este lugar, por lo que los arreglos florales y veladoras embellecen cada uno de los pasillos, convirtiéndose en el principal atractivo para los turistas. Janitzio, Michoacán. Cuenta la historia de este lugar que se encuentra en medio del lago de Pátzcuaro, se embellece cuando las almas se despiden de sus cuerpos, vuelan como si fueran mariposas monarcas sobre este lago hasta llegar a la isla Janitzio. Los turistas que acuden a disfrutar de este espectáculo pueden conocer cómo es que las familias de los difuntos guían a los mismos hasta el cementerio con veladoras, tomando un bote en el embarcadero de Pátzcuaro. ¿Cómo olvidar el inicio de la primera toma de la película? Pues la iglesia de Santa Cecilia fue la principal inspiración de los creadores de Coco, en el pueblo de Santa Fe de la Laguna, también en Michoacán. Según sus visitantes y quienes han disfrutado de la película, pueden reconocer muchas de las piezas y lugares específicos de las aventuras del pequeño Miguel. A pocos días de vivir esta tradicional fiesta mexicana, no puedes dejar pasar una tarde de película sin ver Coco y recordar por qué México es inspirador de grandes proyectos. Con edición de Jorge Félix para NET, Información Total Multimedia, Mónica Delgado.